Seguimos con más información, pero quedó pendiente semanas atrás una gran entrevista, porque tenemos a uno de los mejores coach y preparadores físicos del país. El gran Marco Antonio Rives está otra vez en Conectado Deportes. Estimado Marco, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para toda la gente de Conectado TV. Y aquí dispuesto pues para dar un poco de información a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y a la gente que te sigue a través de tu canal. Claro que sí, estimado. Hay bastante para hablar, estimado Marco Antonio. Comencemos con todo, porque sabemos que en estas épocas post-pandemia, de mucho estrés, de muchas enfermedades que, digamos, aquejan a todos los peruanos, por ahí el estrés puede hacerte un poquito más viejo, ¿no? Por eso quería saber cómo el deporte puede ayudarte, quiero la opinión de un experto, a rejuvenecer. Mira, la persona tiene factores de envejecimiento natural que están ya pauteados. Ajá. Y qué casualidad que está ligado bastante al deporte. Por ejemplo, uno de los factores de envejecimiento que tú te das cuenta que ya los años pasan es cuando pierdes la flexibilidad. Ay, ay, ay. Cosa que se puede trabajar en un gimnasio. Empiezas a perder fuerza, empiezas a perder masa muscular y eso lo puedes recuperar con las pesas. Empiezas a perder resistencia. Ajá. Y eso lo puedes retroceder corriendo, haciendo bicicleta o entrenando en un gimnasio. Entonces son factores de envejecimiento que poco a poco la gente tiene que darse cuenta que es más económico ir a entrenar a un gimnasio que empezar a hacer una cola en un hospital a partir de los 35 o 40 años. Totalmente. Sí, es importante por ello que las personas tomen conciencia que no solamente por la pandemia hay que ir a un gimnasio para tener el sistema inmunológico alto, sino que hay que tratar de que la calidad de vida de una persona sea totalmente pues adecuada hasta los 70, 75 años. ¿Y eso cómo se puede lograr? Retrocediendo o frenando los factores de envejecimiento, que es la pérdida de fuerza, de velocidad, de resistencia, ganancia de grasa corporal, pérdida de masa muscular. O sea, y Marco, todo ello se revierte en el gimnasio. Podemos decir que el gimnasio ayuda a tener una mejor calidad de vida en todo el sentido de la palabra. Así es, por eso es que muchos atletas pueden pues estar a los 65, 70 años aún practicando deporte. Y vemos mucha gente sedentaria que a los 50 años ya piensan que el reloj de la vida está por finalizar. Esa es la gran diferencia. Claro que sí, ¿no? Y evidentemente un atleta que va al gimnasio y digamos, dedica horas en ello, es muy complicado que se enferme, ¿no? Naturalmente. Sí, mira, el 90% de los atletas no hace uso de su seguro de salud hasta pasado los 60 años. Epa, eso ya dice bastante. Sí, ¿no? En cambio, la población sedentaria es la que acude, pues, de manera muy continuada a un hospital, una clínica o hace uso del seguro de salud a partir de los 35 años, 40 años, como problemas de obesidad, diabetes, problemas con el hígado, el riñón, la próstata, y así una infinidad de enfermedades que se pueden revertir entrenando y llevando una buena nutrición. Claro que sí, llevando una gran nutrición. Ahora, Marco, tú como experto en la materia, hay muchos, digamos, amigos que quieren ir al gimnasio, quieren, digamos, ponerse en forma, estar muy bien, pero tienen miedo a la famosa dieta, ¿no? A quitar por ahí el pollito a la brasa con las papas fritas. ¿Cómo es posible, digamos, mantenerte en el gimnasio y, digamos, vivir para contarlo con el tema de la dieta? Lo que pasa es que así como uno llega a un gimnasio y empieza a entrenar paso a paso, se va adaptando, en el tema de la dieta exactamente tiene que pasar lo mismo. Tú no puedes ser una persona que toma 2 litros de gaseosa y comes chatarra todos los días y al día siguiente pues tomar 3 litros de agua, comer ensaladas de verduras, frutas, menestras y carnes. Nada funciona de golpe. Nada funciona de golpe. O sea, las personas tienen que ser conscientes que este es un proceso. Es por ello que la gran mayoría empieza una dieta y a los 3, 4 días la abandona. Porque todo lo siente como prohibido. Okay. Entonces hay que hacer que la dieta sea un hábito que poco a poco se vaya adaptando al nuevo estilo de vida. Eso es muy importante. Es por eso que el aspecto psicológico va a tener un nivel de incidencia muy alto para que la persona siga o no siga un programa, ya sea entrenando o ya sea un programa de nutrición. Es por eso, digamos, que Rives Gym, gimnasio, tú eres propietario, cabeza y líder, digamos, siempre para lleno, ¿no? Porque la persona que se inscribe va 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque, digamos, el entorno lo ayuda a seguir motivándose y a seguir, digamos, asistiendo al gimnasio. Gracias a Dios, tenemos bastante gente, tenemos 33 años en el mercado,
y hemos sabido calar en la población. Ya no solamente va la gente de Santa Beatriz, que es el lugar donde nos ubicamos, a la altura de la cuadra 13 de Petit Duarte, sino viene gente de Jesús María, del cercado de Lima, de La Victoria, Breña, Miraflores, San Isidro, y hay algunos que ya son más hinchas, vienen de La Molina, San Juan de Miraflores, Martín, Comas. De todo Lima vienen. El Callao, sí. Vienen porque el servicio que le damos en verdad es nuestra pasión hecha empresa. Todo lo que hacemos en ese gimnasio, en el gimnasio Rives Gym, lo hacemos de buena fe, lo hacemos con pasión, donde el alumno no es un código monetario. Ajá. Lo más importante es que ellos entrenen, cambien su estilo de vida, aprendan a comer bien, psicológicamente se sientan motivados y aprendan a que la recuperación también es parte de un proceso de cambio en la vida. Por supuesto, ¿no? Es verdad, ¿no? Es un estilo de vida, el mundo del deporte fitness, del deporte también de alto rendimiento. Y por ejemplo, ¿no? Yo que, por ejemplo, digamos, practico el fútbol. También puedo ir a hacer pesas, levantamiento de pesas, llevar una vida fitness, por ejemplo, en este caso en Gimnasio Rives. Sí, trabajamos bastante también con el tema de la preparación física. Ajá. Porque el espacio que está diseñado el gimnasio es como para que una persona haga pues lo que los preparadores físicos saben, la transferencia. Que es hacer el ejercicio físico con una barra, por ejemplo, la sentadilla, luego agarrar y correr para no perder la velocidad. Ajá. El Gimnasio Rives está diseñado exactamente para ello. Podemos hacer la preparación física para gente que hace fútbol, que hace básquet, que hace artes marciales, que hace natación. Para todo deporte hay un trabajo específico. Okay. De acuerdo a cuál es pues la habilidad que se va a hacer en el campo, al gesto deportivo, las habilidades de cada boxeador, atleta. En el Gimnasio Rives se encuentra todos los implementos necesarios para practicar el deporte, para prepararse en una competencia de alto rendimiento. Sí, tenemos los sacos, tenemos las guanteletas, tenemos los petos, tenemos el espacio, tenemos el conocimiento, que es lo más importante, porque muchas veces tú puedes adquirir la herramienta, pero tienes que tener el conocimiento. Saber de qué manera pues el entrenamiento que hagas con pesas potencie al atleta y no le quite ciertas habilidades. Ese es el gran dilema que siempre ha existido entre los preparadores físicos de hace muchos años y los actuales, que dicen que hacer pesas te puede poner lento, te quita velocidad o te puede poner pesado. Pero si tú haces... Es un mito urbano eso no es así. Si es que tú no aplicas la metodología correcta, se podría dar el caso. O tal vez de entrenarlo demasiado. Entonces, si tú tienes un atleta, ya sea boxeador o sea futbolista de alta competencia, tienes que coordinar con su entrenador, coordinar con la persona que le hace la dieta, para que todo sea pues un plan global. Y nosotros trabajamos con algunos preparadores físicos, como Humberto Camino, de aquí mi saludo. Saludo para él. Que es un gran entrenador y que está triunfando en las categorías menores a nivel nacional. Con él, por ejemplo, también hacemos un trabajo ligado a la preparación física que está dando muy buenos resultados. Claro que sí. Me comentabas antes de micrófonos que varios futbolistas han ido a tu gimnasio, pero eso lo vas a comentar después de la siguiente pregunta, ¿no? Porque quería preguntarte también, y también el público, si tú también asesoras vía online. Sí, mira, el trabajo online se ha desarrollado con mucha más incidencia durante la pandemia. Ajá. Y ahora seguimos asesorando personas, ya sea pues dentro del mismo Lima, que no pueden ir al gimnasio porque viven en Villa María del Triunfo. En extremos, ¿no? Digamos. Viven en Puente Piedra. Claro. Y no pueden llegar al Gimnasio Rives. Ellos tienen una asesoría online. O si no, gente que está en Ayacucho, tengo gente que está en Piura, en Iquitos, en Huánuco. Y lo mejor de todo esto es que mucha gente que es asesorado vía internet llega a competir. Y lo hacen muy bien. Sí. ¿Tenemos algunos campeones vía...? Sí, sí, tenemos en Huánuco, tenemos en Ayacucho, tenemos en Huaraz, tenemos en varios lugares gente que ha, en Ica, gente que ha sido asesorado vía online y que ha llegado a competir y ha llegado a ganar, han llegado a ser campeones. Es una maravilla, estimado Marco. Ahora sé de antemano que hace muy poco el equipo Rives, ¿no?, participó en una competencia en Ayacucho, tengo entendido. Sí, en Ayacucho. Y ganaron algunos trofeos. Cuéntale al público acerca de eso. Hemos llegado ya con las 12 medallas que obtuvimos en Ayacucho. ¿12 medallas? Somos el team más medallero a nivel nacional del Liceo del Perú. Una maravilla. Tenemos 427 medallas. Eso pues es un gran logro del gimnasio, de los atletas, de la gente que ha confiado en mi persona para que yo los lleve de la mano a lograr una medalla. Y además tenemos 8 campeones mundiales. Yo creo que eso es la mejor garantía
para que la persona que vaya al gimnasio Rives tenga pues la seguridad de que su objetivo sea bajar la grasa o aumentar la masa muscular, se cumpla. No, como tú bien lo decías, la persona que va a gimnasio Rives, tú no lo ves como un valor monetario, ¿no? Sino lo ves como un ser humano que necesita de los cuidados, de la ayuda, de la preparación de uno de los mejores coach en el país como tú, querido Marco. Ahora, quería comentarte lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre usar suplementos y esteroides, ¿no? La gran pregunta de la tarde. Mira, esto hay que tratarlo con pinzas. El tema de los esteroides es un tema muy delicado. Muchos jóvenes en la actualidad, de 18 hasta 15 años, he tenido consultas hasta personas de 14 años que quieren usar esteroides. Ajá. Y mujeres que están con el chip de que si no usan esteroides, no van a lograr su objetivo. Yo les digo que no. ¿Qué es posible? Es posible lograr una medalla entrenando bien, nutriéndose correctamente, sabiendo recuperarse y siempre estando motivado. Ahora, si la persona tiene la capacidad económica de usar una suplementación correcta, ya sea como creatina, glutamina, aminoácidos, suero y leche, le va a ir mucho mejor. Y aquí quiero aprovechar en agradecer a un auspiciador que tengo desde hace 8 o 9 años ya. Ajá. La marca Universe Nutrition, que es una empresa de suplementos que siempre nos viene apoyando. Y yo creo que eso es bueno, que la gente sepa que el usar suplementos, usar una buena nutrición, es el reemplazo a usar esteroides. Te comento que los esteroides son derivados de la testosterona. Claro. Entonces, si tú este producto le pones a una chica, le vas a generar características masculinas. Y eso pues le va a hacer daño de manera inmediata o tal vez para toda la vida. Entonces nosotros como entrenadores tenemos que ser responsables socialmente. No solamente buscar el lucro, porque yo fácil, con 427 medallas, puedo empezar a vender esteroides como muchos lo hacen. Claro. Pero yo prefiero cuidar la salud de la gente, que es nuestra prioridad, que la gente alcance un cuerpo fitness y si se puede, y genéticamente están dotados, que logren una medalla. De las 427 medallas que tú mencionas, ¿cuántos, digamos, atletas han ganado campeonatos con solamente suplementándose con proteínas y con una alimentación saludable, vamos a decir? El 90%. 90%, ¿no? No hay necesidad de usar esteroides, es una gran maravilla. Y menos a los menores. Sobre todo, ¿no? Sí. Queremos saludar, estimado Marco, al lindo público que te está viendo en este momento de Huánuco a través de la señal de RTL Perú Radio Conectados. Un saludo y obviamente están hoy de aniversario, así que un fuerte un saludo para la gente de Huánuco, en la tierra de mi padre. Y ahí tengo dos campeones. Tengo a James, que es un alumno bien online, y a Rodrigo de Guesala. Un abrazo para los dos y para mi familia de Huánuco. Claro que sí, por favor. Hay que recordarle al lindo público de Conectados cuáles son otros de los beneficios que uno puede encontrar si estás en Lima inscribiéndote en el gimnasio Rives Gym, ¿no? Mira, por ejemplo, si eres policía, te cobramos el 50%. 50%, nada más. Si eres universitario, te cobramos el 20%. Si eres una persona que tiene más de 60 años, solamente pagas el 25%. 25%. Sí, o sea, casi nada. Es una propina. Sí, sí, sí. Una bicoca, vamos a decir. Y a las personas con discapacidad no le cobramos absolutamente nada. Y si llegan a competir, como hay muchos que compiten, se les da la suplementación completamente gratis. Además, estimado Marco, sabía que si uno es nuevo y se inscribe en Rives, tiene, digamos, la oportunidad de hacerse un chequeo general, cómo viene el tema de los triglicéridos y todo eso. Sí, hay un convenio que tenemos en la cual las personas que desean pueden hacerse un chequeo de la glucosa, colesterol, el hemoglobina, de manera gratuita. También tenemos un plan joven, Eduardo, que es para las personas de 13 a 17 años. Ellos pagan la mitad. O sea, estamos enfocados en que la población que algunas veces tiene temor de ir al gimnasio, que son los menores o que son los mayores de 60 años, vayan con total confianza y puedan desarrollar un programa de entrenamiento completo. Ahora, la pregunta más importante de la tarde, ¿no? Si yo soy, digamos, un universitario que tengo, digamos, el día ya comprado y tengo un espacio para irme a entrenar, para estar muy bien en forma, desde las, ponte, 5 de la mañana, ¿puedo ir al gimnasio? Sí. El gimnasio abre a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, eso es algo novedoso, ¿no? Ningún gimnasio creo que... Oficialmente cerramos a la 1 de la mañana. Extraoficialmente a la 1 y media de la madrugada. Y vamos a volver a poner el horario de 24 horas este mes de diciembre. Empezamos diciembre, enero y febrero, el gimnasio Rives Gym, como siempre lo ha hecho,
atenderá las 24 horas a toda la gente de Lima. Una maravilla, Marco, te felicito realmente porque estás haciendo un servicio para toda la sociedad peruana. Palabras finales, por favor, despídete de tu público, de Conectados. Quiero invitar a toda la gente que quiere entrenar, que lo haga de tres formas diferentes. Si no tiene tiempo en un gimnasio, que lo haga en su casa. Si su casa tal vez es un cuarto, es un departamento muy pequeño, que lo haga al aire libre, en un parque, en la calle, que salga a correr. Y si puede ir a un gimnasio, que vaya a un gimnasio. Y qué mejor que al gimnasio Rives. Ha sido el gran Marco Antonio Rives, coach internacional de deportivo, el mejor del país, acá en Conectado Deportes. Hasta luego.